El 11 de julio de 1991, esta gran nación que es México será testigo del gran fenómeno que es un eclipse total de sol. Los habitantes de ciudades importantes, como La Paz y Cabo San Lucas en Baja California Sur, Mazatlán y Teacapan en Sinaloa, Tepic y Tuxpan en Nayarit, Guadalajara y Ocotlán en Jalisco, Aguascalientes y Calvillo en Aguascalientes, Zacatecas y Jalpa en Zacatecas, León y Guanajuato en Guanajuato, Morelia y Uruapan en Michoacán, Querétaro y San Juan del Río en Querétaro, Ciudad de México en su totalidad, Pachuca y Ciudad Sahagún en Hidalgo, Toluca y Amecameca en el Estado de México, Cuernavaca y Cuautla en Morelos, Tlaxcala y Apizaco en Tlaxcala, Puebla y Tehuacán en Puebla, Taxco e Iguala en Guerrero, Córdoba y Acayucan en Veracruz, Oaxaca y Tehuantepec en Oaxaca, así como Tuxtla Gutiérrez y Tonalá en Chiapas, podrán observarlo en toda su magnitud. El hombre de las grandes ciudades todavía es impresionado por los astros de manera semejante a como lo eran en la antigüedad. Claro que ahora ya no se representan la naturaleza y los astros bajo la forma de dioses, ni los fenómenos celestes y las épocas se encarnan en animales fantásticos. En el arte, esta fascinación por la mitología y los astros se da con la misma vehemencia que los hombres del pasado, plasmado lo mismo en las artes plásticas que en la fotografía, en donde la imaginación del artista nos brinda los más bellos paisajes. Haciendo historia, los eclipses eran vistos de distintas maneras en el pasado. Por ejemplo, los aztecas reverenciaban al sol con el nombre de Tonatiuh, y cada 52 años se creía que ocurriría uno, y que el cosmos Nahua quedaría sumido en la noche eterna. Por ello, al siguiente amanecer, cuando el sol hacía su triunfal aparición, era recibido como un héroe guerrero que había vencido a la oscuridad en una lucha despiadada. No obstante, siglos antes, los mayas ya no creían en tales cosas y mejor se dedicaron a construir varios observatorios astronómicos, dejando escrito en sus estelas de piedra todos los eclipses que hubo desde el año 3000 a.C. hasta los que tuvieron lugar en los años 4000 y 5000 de nuestra era, incluyendo, claro, el del 11 de julio de 1991. En la India se creía que cuando el sol o la luna se eclipsaban era porque un dragón extendía sus garras sombrías sobre estos astros para apoderarse de ellos, y mientras esto ocurría, los brahmanes corrían a sumergirse en algún río hasta el cuello, acto que ayudaría a los astros a liberarse del terrible dragón. Otro ejemplo es que en los eclipses solares el sol libraba una lucha a muerte contra un animal o contra la luna, disminuyendo su luminosidad durante esta, llegando a la tierra sus rayos mortecidos. Al agonizar el sol, sus rayos eran malignos para la fertilidad de la naturaleza y de los seres humanos. Por dicha razón, las tierras de cultivo, los árboles frutales, los animales y las mujeres que recibieran la luz solar durante el oscurecimiento quedarían estériles, o corrían el riesgo de que su hijo naciera con labio leporino. También se creía que los eclipses eran emisarios de desgracias terribles, por lo que se les consideraba como un desastre.
Por ejemplo, en la actualidad se podría vincular con la Guerra del Pérsico, los terremotos de México, Unión Soviética y Costa Rica, la epidemia del cólera en Perú o las inundaciones en Bangladesh. Pero tales desgracias tienen su origen en diferentes causas perfectamente estudiadas, ajenas a los movimientos de los astros.